Dice el ultrafacho, porque este güey sí es ultra, ultrafacho, el tipejo este de Gabriel Cuadri, que hay que desaparecer los poderes en el estado de Guerrero por la incompetencia del gobernador. Ay, perdón, es que gobierna la hija. Es que a veces se me olvida. Yo a veces como que me confundo porque pues sabemos que quien mueve los hilos es el depredador sexual Félix Salgado Macedonio. Que la hija pues nada más es títere y anda con narcos, es lo que sabemos de ella. Pero pues miren qué curioso, se enojaban muchísimo cuando se pedía la desaparición de poderes de Guanajuato, por ejemplo, de Tamaulipas, y se peleaban entre la secta y el cártel del PAN, porque decían los del PAN, bueno, si desaparecemos poderes en Tamaulipas, pues hay que desaparecer poderes también en Veracruz. Si desaparecemos poderes en Guanajuato, pues hay que desaparecer poderes también en Veracruz, porque estamos al mismo nivel de delincuencia y de violencia. Y decía en aquel momento el sátrapa Diego Sinué que pues no iba a proceder y al final pues no procedió. Esto es una estupidez, es una verdadera estupidez. Esto le debería quedar claro a la gente del estado de Guerrero, que así como votaron por estas lacras, pues ahora tienen que fijarse bien porque pues ya se dieron cuenta la respuesta que hubo cuando necesitaron de ellos. Y ahí está, es muy clara, la respuesta que dio el gobierno de Evelyn Salgado, pues ustedes la están viviendo en este momento en las calles. Les comentaba en otro video que hay al día de hoy un 18% menos de aprobación en Guerrero a López, a diferencia de todo el país. Eso dice mucho, eso dice de cómo actuaron en el momento de la emergencia y cómo están actuando cuando todavía el día de hoy, a más de 8 días de lo que ocurrió, no han podido llegar a todos los lugares que requieren ayuda. Por lo demás, el tal Cuadri, facho, dice algo interesante, dice que se debería echar a fondos perdidos las ayudas como por ejemplo para la reconstrucción de las casas de las personas. Y estoy completamente de acuerdo. Para que puedan tener sus casas, que se les otorguen los créditos, el gobierno tiene para eso, y que no se les cobre. Eso sería, pero lo mejor que podría hacer este gobierno, eso sí se lo agradecerían al infame Merolico, pero no va a ocurrir, porque por cierto, ayer aprobaron en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, el presupuesto, y no hay un peso dedicado para este desastre natural para 2024. Ni un peso, ¿eh? Ni uno. No sabemos de dónde van a desviar el dinero entonces, porque ya ofrecieron, ya prometieron 61.300 millones de pesos. Les dejo lo que dice el tipejo Gabriel Cuadri. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Acapulco claramente es un sitio privilegiado en términos de valores ambientales, de valores escénicos y de valores paisajísticos, que lo hicieron, como todos sabemos, en su tiempo, un destino turístico de enorme prestigio internacional. Sin embargo, Acapulco ha sido tal vez el municipio peor gobernado de México en las últimas décadas. El huracán Otis ha sembrado ruinas sobre una agobiante decadencia, degradación y desprestigio internacional. Sus impactos han sido brutales. Acapulco podría quedar en ruinas durante décadas en un escenario inercial y sin una batuta externa y sin un catalizador institucional, político y financiero determinante. Se requiere en Acapulco una acción radical. Es imperativo desaparecer los poderes locales en Acapulco, sumidos en la ineptitud y en la estulticia. Debe crearse por ley una nueva instancia de gobernanza, al estilo de los centros integralmente planeados de Fonatur, que planee, proyecte, construya, administre y opere la reconstrucción. Este organismo debe depender de la Federación, constituirse como fideicomiso, con un comité técnico integrado por funcionarios, empresarios, bancos, aseguradoras y colegios de arquitectos y de ingenieros, así como por la sociedad civil y, desde luego, por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El organismo deberá imponer la legalidad y el Estado de Derecho y desplazar al crimen organizado
con una estrategia inteligente y asertiva de seguridad. El nuevo organismo debe retomar la experiencia de reconstrucción de la Ciudad de México después de los sismos de 1985. La vivienda popular y media debe ser financiada a fondo perdido, dado que la gente se ha quedado sin empleo, y debe ser respaldada con manuales sencillos y bancos de materiales accesibles bajo supervisión de un cuerpo profesional de arquitectos. Deberán suspenderse pagos por impuesto predial, regularizarse todo tipo de propiedades a título gratuito por parte de notarías y negociarse con compañías aseguradoras la condonación de deducibles. Deberán expropiarse concertadamente predios abandonados con el financiamiento de indemnizaciones por parte del sector privado para hacer un reciclaje inmobiliario. Todo ello a partir de un minucioso trabajo social de concertación y participación ciudadana. Deben preverse mecanismos de financiamiento blando o concesional para la reconstrucción de hoteles medios, departamentos y áreas comunes de condominios no asegurados. La reconstrucción en su conjunto debe crear los empleos perdidos por el turismo, a través, desde luego, de un programa de empleo temporal. La reconstrucción de Acapulco será una tarea titánica, pero también una inédita oportunidad para recuperar un nuevo esplendor y atractivo, así como su vocación internacional, y proyectarla en una de las grandes nuevas ciudades puerto del mundo. Esto con una filosofía de sustentabilidad ambiental, resiliencia, competitividad, armonía arquitectónica y urbana, belleza, inclusión social, seguridad y alta calidad de vida. Será indispensable diseñar para ello un gran plan maestro. Tendrá que contemplar la reubicación de viviendas, rehabilitación escénica del anfiteatro y del Parque Nacional del Veladero, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, espacios públicos, nuevos sistemas de aseo urbano, recogida de basura y manejo de residuos y nuevos sistemas de movilidad entre la Bahía de Acapulco, Puerto Marqués, Acapulco Diamante y el viejo Acapulco. Habrá que sanear el río de la Sabana y las lagunas de Coyuca y de Tres Palos. Y desde luego será fundamental la regulación, gobernanza, nuevos esquemas de manejo de las playas, que son el activo fundamental del puerto. Después del huracán, Acapulco no debe retomar el proceso de decadencia y abandono. Se requiere un presupuesto de inversión histórico para ello, que sin embargo es asequible para las finanzas públicas. Se estima que puede ser de alrededor de 300 mil a 500 mil millones de pesos a lo largo de 10 años. Esto es una cantidad similar a lo que costará el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Acapulco lo necesita y lo merece. México lo necesita y lo merece. Esto debe preverse en el nuevo presupuesto para el año de 2024. Muchas gracias.